Yo soy Hilario Antonio Hernández, trabajo en el campo, vengo a representar el municipio en mis capacidades de fuerza. Descubrí mi fuerza, fui cargando leñita para mi mamá hacernos la comidita en el campo. De ahí descubrí yo que tenía más fuerza, fui desarrollando más fuerza, más capacidad. Yo no conozco un gimnasio. Me han invitado mucho a mi mujerico y yo nunca he ido porque, o sea, no le queda a uno el tiempo, porque uno vive de lo que trabaja. Para mí es demasiado importante encontrarme yo en este acto acá en Medellín. Si Dios nuestro Señor me socorre, yo pensaría primeramente regalarle dos casitas a dos personas que hay muy pobres en Jericó. Él me ha cumplido pues con muchos deseos que yo he querido. El único que me falta es ese deseo de yo querer estar volando por el aire. Yo con él. Ya deseado mucho montar en avión. Si llega a pasar eso o algo así, me sentiría muy súper orgulloso de darle ese éxito a mi esposa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo te llamas? Hilario Antonio Hernández Holguín. Muy bien, don Hilario, ¿y qué lo trae por aquí el día de hoy? Son de las intenciones de mi capacidad de fuerza. Me vine a mostrarme por aquí a ver. ¿De fuerza? Sí. Ok. Voy a alzar esa moto y me monto en bicicleta. ¿Voy a qué? ¿Alzar? Sí, si Dios quiere y María Santísima. Venga, pero cuénteme un poquito de usted, ¿de dónde nació ese talento? ¿Se entrena o es algo natural? ¿Cómo? Yo nunca entreno, ese talento me nació en Jericó, por allá pasando por derrumbes, motos al hombro. No, usted pero no le nació, usted nació con eso. Y a mí se me dio la idea de que tendría que montarme en una bicicleta con la moto en el hombro, después de que andaba primero de pie en ella. O sea que eso no es un talento heredado, ni mucho menos de su papá, ni nada de eso. ¿Cuántos sí, claro, hermanos tiene? También era muy alentado, sí. ¿De verdad? ¿Cuántos hijos tiene su papá? 70. ¿Qué? 70 hijos. ¿70 hijos? ¿Qué? 70 hijos. No, pues alentado y medio. Sí. Wow. Usted tiene 69 hermanos. ¿Eh? Sí. ¿Con cuántas mujeres estuvo? Con 8 mujeres. Con 8. No, las berracas no, son ellas. No, donde haya sido todos con la misma, me le quito el sombrero a esa mujer. O sea, usted es el Superman colombiano. No sé, ¿qué dirán ustedes? Vamos a ver. Vamos a verte, mi querido Hilario. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, empezó. ¿Está cargando ahí encima? Por ahí unos 115 kilos. 114, ¿sí? 115, sí, 114, 115 kilos. ¿Usted lo ha cogido algún día de mal genio? ¡Ay, ay, ay! No, Dios no quiera. Cuidado. ¿Se monta en la bicicleta? Claro que sí. ¿Seguro que lo ha hecho? Sí, claro que sí. El espacio está como un poco estrecho para él. ¡Ay, ay, ay! El hombre está pedaleando, véalo. No me la vaya a pasar, ¿no? Yo no sé cómo coger eso. Que si me la da para mí, no, yo no puedo con eso. No, llévela, tranquilo, llévela. Ya vuelve, él vuelve ya. No, a mí ya me salieron 3 hernias, tranquilo. Sí, de solo verlo. Vaya, Hilario. Ese es el frisolito, ¿no? Le heredó la potencia al papá, ¿no, mijo? Perdón, yo hago una pregunta. ¿Cuánto pesa una moto de esas? ¿Cuánto pesó la moto que cargó ahorita Hilario? 116. 116.
Y déjenme decirles, mientras carga Hilario ahí, la moto la bajaron entre 4 personas allí. También nos va a sacar, córrase, córrase. ¿Esos son bultos de qué? De abono. Cada uno de 50 kilos. 6 bultos de abono, cada uno de... 50 kilos cada uno. 300 kilos, 300 está cargando. Kilos. Sí. No, Hilario, usted wow. No hay que clasificarlo a la siguiente ronda y es que contratarlo en TLC tiene RCN. Sí. Esto en el buen sentido es lo que uno llama una mula de trabajo. Ahora me dicen que está cargando 2 bultos enteros de pasilla. Uno al hombro. Y uno al hombro se va a llevar. Eso es lo que hacen los jipaos. Pero como ya están descontinuados, sacamos este en Jericó. Ah, le sacaron a Hilario. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo le va. No, o sea... ¿Caperucita Roja? Esa bicicleta era la de trabajo de él. Ya, tranquilo, tranquilo, venga Ay, para pero acá. No se quite la capa, venga. Hilario, yo estoy preocupada, yo lo veo tan débil. Ay, seguro que sí. Venga, yo le pregunto, ¿usted ha ido al doctor y qué le ha dicho? Que estoy muy bien. No, a mí me dieron 3 hernias nada más de verlo. Sí. No, ¿qué come? Mí, ¿con qué no. se alimenta? Frijolitos y platanitos, sancochitos. No, Popeye es un pendejo. Y me disculpa, que es que es muy poco el espacio. Hilario, en caso de pasar a una segunda ronda, ¿qué más nos podrías mostrar? ¿Con qué nos podrías sorprender como hoy? La verdad es que yo he cargado marranos gordos vivos también en la bicicleta. Créame que nosotras también hemos cargado con un marrano más de una vez, Hilario. Lo que pasa es que no les traje ni fotico ni video porque, o sea, yo vivo en el campo, entonces alguna vez un señor iba con 2 marranitos para encartadito. Entonces yo le dije, hombre, si quiere le colaboro, amarrémoslos aquí. Y él no la creía y los amarramos y al matadero los llevé. Yo creo que aquí no hay mucho que decir. Para mí es un sí clarísimo. Esto es talento. Espere porque va un moto, va un moto. Definitivamente yo quiero ver los 2 marranitos en Bogotá. Claro, si los quiere. Quiero ver a ti, Superman. Son 3 sís. Vaya, vaya, tranquila, vaya, lo celebro. A ver, quiero cárguela con un dedo. Que la cargue con un dedo. El sueño más bonito de esta pareja que está acá es montar en avión. ¿Qué se siente ser el hombre más fuerte de Colombia hasta ahora? Ajá, mi Dios es para que, mano, muy agradecido. No, con el alma. Agradecido a usted. No, mano, ustedes porque también se interesaron porque yo pudiera estar en este punto, hermano, que yo nunca me lo imaginaba, nunca lo creía. Yo les agradezco con el alma, ¿sí? No llore que va para Bogotá, vea. Viste, mi duela de pagar mío. La verdad que sí. Si ellas quieren lo de los cerdos, con mucho gusto las hago. Ah, no, se puede alzar un gorila si quiere. Salude a toda la gente de su pueblo que lo está viendo ahí. Dios les ha de pagar a todos los jericuanos y a todo el público de Colombia que me está viendo. Dios les ha de pagar y muchas gracias. Que estén muy bien.